¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí nuevamente su amigo Adrián de Paponia Home. Y pues ahora que tuve un chancecito de aquí pues de la chamba, ¿no? Como tenía algo de chamba, o bastante, me puse a grabar este acuario que el agua me sorprende, cada día más está muy cristalina. Pero seguimos teniendo ahí problemillas con alga marrón, vean. No he hecho cambios de agua así importantes. Prácticamente hace 8 días sifoné 20 litros y 20 litros lo añadí, pero a lo que sí estoy añadiendo ahorita agua de garrafón. Y no he cambiado el fosgual que metimos hace un tiempo, no sé si recuerden. Entonces creo que se saturó demasiado rápido ese fosgual. Y bueno, le dimos una ayudadita, ya vieron la portada, qué fue lo que metimos. Pero aún así metimos otras cositas más. Vamos a ver qué es lo que hay como filtración biológica, aparte de tanto material ahí, matrix y canutillos, etcétera. Les voy a mostrar qué más hay. Miren, pues está esta planta, la cuna de Moisés que pusimos aquí. Se ha extendido bastante bien. No ha resentido tanto, nada más esa pequeña hoja, la que es aparentemente la flor. Se quemó un poquito de arriba, me imagino que por la intensidad de la luz. Pero solamente le estamos dando unas 4 o 5 horas de fotoperiodo. Y lo demás, pues la luz natural que entra por la ventana. Hay unas hojitas ahí maltratadas abajo que las vamos a retirar. Pero pues ahí en general ahí va la plantita, la cuna de Moisés. Entonces esta es una de las plantas que nos están ayudando con la absorción de desechos, ¿no? De nitratos y todo este rollo. También hace poquito le dimos una pequeña podada a mí, una sábila que tengo, una maceta que ya tenía bastantes hijos. Entonces ahí hay una sábila que vamos a esperar que haga raíz y un tipecito más y ya la sacamos. Por acá están las varitas, a ver si me están, las varitas de jazmín, que también hay, ahí van, no han muerto. De hecho, no se recuerdan, hace poco algunas florecieron. Oh, déjenme despolinar esto, ya. Pero no han hecho raíz estas varas, pero siguen viviendo. Por ahí atrás tenemos los otros dos. Es que con las lámparas se generan esas rayas. Las otras dos piecitos de la sábila. Y pues ahí al fondo está, miren, la papa. Esa papa en el refri se empezó a poner verde, que es el momento en el que empiezan a querer pues transformarse, ¿no? Y ya no está apta para consumo. Cuando una papa está verde, pues no es bueno consumirla. Entonces, ¿qué hice? Pues la metí en ese huequito y tiene aproximadamente, ay, como creo que 20 días. Y vean, les voy a mostrar cómo está esa papa. Miren, a ver si la. Esperen, a ver si voy a sacarla para acá. Miren esa papa. Ya está prácticamente llena de raíces y ya están creciendo lo que viene siendo la hojita. Viene con bastante fuerza. Por aquí miren esas partes de como ojitos. Pues ya también le van a crecer. Acá arriba ya hay otro. Entonces se lo voy a dejar aquí otro tempecito. Y pues se va a ir a tierra porque pues no puede estar aquí en el agua. No se va a poder reproducir. Entonces pues nada más quiero que vean la manera en que germinó esta papa. La verdad está preciosa. Entonces la vamos a llevar a una maceta un poco grande que tengo y pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces voy a esperar a que esté un poquito más grande la planta como tal. Mientras pues, que siga chameando aquí, absorbiendo nitratos. Déjenla acomodo. Y pues bueno, amigos, así la situación con el acuario, con el acuapónico. Voy a estar tratando de meter plantas que no sean tan, no les afecte tanto la cuestión de las plagas, porque la verdad es que no tengo ahorita mucho tiempo de estar controlando plagas.
como el caso del cilantro y la albahaca que metí, se le acabó el pulgón. La verdad es que no sé de dónde salió pulgón, pero se llenó de pulgón y no pude conservarla porque una me da miedo editar algo que fuera a caer al agua y fuera a hacer daño a mis peces. Y otra que pues no tenía chance de ir a conseguir, la verdad, el jamón potásico o alguna o el aceite de neem o algo así que pudiera yo añadirle a las plantas. Entonces la verdad que yo creo que te voy a estar metiendo plantas que no requieran pues básicamente mantenimiento, más que pues echarles ahí el ojito de vez en cuando, ¿no? Y pues el acuario, la verdad es que miren, no es tanto mantenimiento que le doy ahí una vez cada 15 días, cada 20 días, cada mes, una pequeña sifoneada y cambio de una enjuagada a las esponjas y y el cambio del perlón y pues listo. No hay nada más que hacerle a este acuario. Entonces ahí juzguen ustedes, el agua está bastante cristalina y estamos midiendo TDS constantes, bueno, cada semana, cada 15 días. No suben más allá de 400. Entonces es un buen nivel. Entonces yo creo que vamos por buen camino hacia lograr el evitar cambios de agua. Mejor les digo, de vez en cuando una sufoneadita, sacar 20 litros, mejor 40 cuando mucho, pues estoy exagerando, y pues nada más. Así es que pues ahí les platico qué pasó con la papa, y nos vemos en un próximo video. Nos vemos, hasta la próxima, chao. Por cierto, hace mucho que no les presentaba a mi fiel compañero, una de mis hijas, ¿no? Pero pues es otra de las mascotas de aquí de la casa. Es el buen Botas. Saluda, Botas, a la cámara. Miren, la verdad es que es un chihuahuita bien, bien tranquilo, bien noble. Y son perritos muy apegados al ser humano, ¿no? No da tanta lata. Bueno, sí da lata el cabrón, pero bueno, es el consentido. Mírenlo. Ahora sí, nos vemos, hasta la próxima. Ahí, hagan un comentario si quieren que le hagamos un video especial al buen Botas. Dale, saludos.